En primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también al Centro Criptológico Nacional por permitirnos participar en estas jornadas y bueno, compartir nuestra experiencia en lo que ha sido este proceso de certificación que nos ha conducido a obtener el certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta. Ya que hemos comenzado con presentaciones, además de las nuestras propias, sí me gustaría hacer una muy pequeña introducción de lo que es en aire, porque probablemente en aire es la clase de empresa que todo el mundo conoce o al menos le suena pero no siempre sabe ubicar exactamente a qué nos dedicamos. Si en lugar de decir en aire decimos aeropuertos españoles y navegación aérea, es mucho más probable que todos nos orientemos un poco mejor y empecemos a ubicarnos. Hace algunos años se produjo una escisión en lo que entonces era AENA con ese logo azul y verde tan característico que seguro que a todos nos suena y se... Eh, bueno, se Diferenciaron dos empresas eh, in, independientes una de la otra. Por una parte la gestión de los aeropuertos el gestor aeroportuario conservó el nombre comercial de Aena, pero por otra parte toda la provisión de servicios de navegación aérea, información aeronáutica, comunicaciones, navegación y vigilancia recayeron en una nueva entidad que se bautizó como Enaire y que es la, la entidad de la que hoy venimos a hablar. No quisiéramos tampoco perdernos en excesivos detalles sobre nuestra propia experiencia de certificación, que entendemos que en un momento dado puedan no ser de interés, pero sí creemos que puede ser muy interesante eh, sacar factor común, extraer algunas conclusiones y compartirlas con todos aquellos operadores que estén valorando la posibilidad de hacer eh, el camino, de recorrer el camino que nosotros hemos emprendido. Eh, sin perder de vista, obviamente, y ya con la, con la presentación que hacía un momento, cuál es el alcance de ese servicio esencial que nosotros prestamos, que es el de la navegación aérea. Nos gustaría, por lo tanto, compartir qué retos, qué dificultades, qué soluciones también hemos aplicado en cada uno de esos casos y qué lecciones hemos aprendido y qué conclusiones podemos extraer de manera que puedan ser aplicadas por otros operadores. Eh, y los retos eh, aparecen desde el primer momento. En el mismo instante en que nos planteamos abordar esta certificación, nos damos cuenta de que no va a ser un camino sencillo. Vamos a encontrar muchas complejidades a nivel técnico. A nadie se le escapa que bueno, el control de tráfico aéreo no es algo trivial, ni muchísimo menos, y hay muchísima tecnología por detrás. La dispersión geográfica. Bueno, aunque la, la gran parte de los sistemas estén centralizados, a la hora de proveer el servicio sí que existe una deslocalización en el sentido de que, bueno, estamos presentes en muchos emplazamientos, en torres, en centros de control y eso también supone un hándicap con el que tenemos que, que lidiar. La estructura funcional, bueno, como en toda empresa grande, como es natural, pues tenemos nuestra forma de trabajo, nuestras jerarquías, nuestra distribución de tareas y todo ello en última instancia son elementos que eh, se introducen en la ecuación y que evidentemente tenemos que saber gestionar. La solución, la solución, al menos en el papel, es bastante sencilla. Luego, cada cual eh, tendrá sus particularidades, pero en nuestro caso ha sido tan sencillo como el trabajo en equipo: el trabajo en equipo desde la alta dirección hasta el último de los usuarios. La alta dirección, porque evidentemente no podemos, y esto es, esto es obvio, no es ningún secreto, no se puede iniciar un proceso de certificación de esta magnitud si no es respaldado por la alta dirección. Ahora bien, y esto creo que es importante, ese respaldo no basta al principio, debemos mantenerlo a lo largo de todo el proceso. No perdamos de vista que este proceso no es algo que se pueda realizar en una semana, en un mes, posiblemente se dilate mucho más en el tiempo. Y a todos nos sucede y ocurre en las mejores familias que en un momento dado cuando un proyecto es eh, se dilata eh, en el tiempo, nos exponemos al riesgo de que, bueno, eh, pierda un poco ese impulso inicial, se traspapelen las prioridades y en un momento dado terminemos por no verlo con los mismos ojos que lo veíamos al principio. Y por lo tanto es muy importante contar con ese respaldo de forma continua. Y decía al principio, no solamente de la alta dirección, hasta el último de los usuarios, usuarios técnicos, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo son quienes mejor conocen el sistema y quienes nos pueden ayudar a través de grupos de trabajo o de comités o de lo que cada cual prefiera a eh, bueno conocer, implementar, trazar todos los requisitos que nos exige la norma contra los que efectivamente nosotros implementamos en nuestra en nuestras tareas. Pero, pero también necesitamos la colaboración de los no técnicos de aquellos otros usuarios que en última instancia como legítimos propietarios de la información y de los servicios nos tienen que ayudar a valorarlos en términos de disponibilidad integridad confidencialidad etcétera etcétera pero también eh, tratar de en última instancia categorizar el sistema en nuestro caso bueno eh, evidentemente la categoría no puede ser sino alta. A medida que avanzamos en el procedimiento eh, nos vamos encontrando con más y más dificultades. No esperemos que se vaya a simplificar, sino todo lo contrario. Cuanto más conocemos, cuanto más escarbamos, cuanto mejor conocemos tanto los requisitos que son muy exigentes como nuestra propia forma de trabajar, que también eh, la vamos un poco interiorizando nos vamos dando cuenta de que, de que no es una tarea sencilla y en ese sentido pues eh, tenemos que ser también muy conscientes de a qué nos estamos enfrentando en nuestro caso por ejemplo el volumen documental que tuvimos que procesar fue verdaderamente descomunal y esto, esto lo digo como algo positivo, porque esto refleja el excelente trabajo que durante muchísimos años nuestros compañeros de sistemas, de explotación, de ingeniería han estado haciendo, han estado documentando, han estado procedimentando, han estado registrando muchas evidencias. Y gracias a eso, de hecho, estamos hoy aquí hablando de una certificación, si no habría sido inviable. Pero bueno, eso es, un, eso es un esfuerzo que también tenemos que contar con él. Y la solución tampoco, tampoco es relativamente ningún secreto, es mucho trabajo, mucho respaldo, muchas horas. Bien, hasta aquí cabría uno esperar que es lo, que, lo predecible, ¿no? Eh, tenemos que contar con el respaldo, tenemos que eh, trabajar en equipo y tenemos que dedicarle mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya enfocando la recta final de la certificación nos damos cuenta de que existen controles cuya satisfacción ni está ni se le espera. Al menos no de la manera en que nos indica textualmente la norma. Podría parecer una pequeña encerrona, una pequeña callejón sin salida, decir, bueno, si, si la norma nos solicita que implementemos determinados controles de seguridad. Bueno, pues eh, si no lo estamos haciendo, vamos a tratar de modificar nuestra forma de trabajo y eh, adaptarnos. Pero no es tan sencillo, no olvidemos eh, a qué nos dedicamos, no olvidemos la naturaleza tan sensible de nuestras operaciones. No es algo que podamos hacer de hoy para mañana, ni muchísimo menos. Y cuidado, esto no significa que no estemos en constante evolución. Eh, permanentemente, casi a diario, estamos introduciendo cambios en los sistemas, modificaciones, mejoras, muchísimos eh, elementos van evolucionando. Ahora bien, desde que se planifican hasta que verdaderamente entran en operación tienen que pasar por una serie de fases que no son inmediatas ni mucho menos eh, analizamos, implementamos, desarrollamos probamos hay una fase de, de desde que se eh, piensa hasta que se hace que no nos podemos saltar de hecho sería incompatible de, con, la, con la propia seguridad. Es, es la propia seguridad que implementamos la que, de alguna manera, nos condiciona la demostración de que somos seguros. Es un poco paradójico incluso. Y no podemos tampoco olvidar de la seguridad operacional. Eh, tenemos muchísimos requisitos, tanto nacionales como internacionales, a nivel de provisión de servicios de navegación aérea con los que tenemos que trabajar. Y, lógicamente, pues todo eso... Eh, nos limita en términos de reacción eh, ágil. Entonces, bueno, parece que hemos llegado a un punto muy complicado. Sabemos que somos seguros, porque de hecho, bueno, no, llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto, no es algo que, que nos pille de nuevas y, y en, en, en términos de seguridad operacional, que es un buen ejemplo, llevamos ya mucho tiempo madurando y creciendo. Eh, quizá la dificultad no sea tanto ser seguros como demostrar que lo somos. Es decir, lo que hemos observado, y bueno, una vez que llegamos a este punto eh, hicimos eh, una reflexión, es sabemos que eh, estamos haciendo muchas cosas bien, pero nos falta saber trasladar esas virtudes y esas cosas que estamos eh, haciendo correctamente al lenguaje adecuado. Es decir, lo que necesitábamos era la traducción de nuestra realidad al lenguaje del esquema nacional de seguridad. Y es en ese punto en el que eh, introduciendo conceptos como son las medidas compensatorias o los eh, complementarias de vigilancia, hemos sabido hacer ese paso, esa interpretación adecuada de la norma que nos ha facilitado ese proceso de adecuación que finalmente ha desembocado en la certificación. ¿Sí te Muy parece, bien. Miguel? Muchas gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es intentar situar en diferentes fases del proyecto aspectos nucleares que nos han permitido hoy estar aquí compartiendo esta situación para que otros operadores de servicios esenciales quizás se vean reflejados y le, les permita avanzar en ese camino. El reto, al final, en esta situación yo creo que muchas personas nos hemos visto identificados en esta situación, ¿no? cuando nos hemos hecho la pregunta, ¿nos afecta el Esquema Nacional de Seguridad? ¿Y cómo conviven el Esquema Nacional de Seguridad con otras obligaciones normativas de nuestros propios eh, organismos reguladores? Y cuando colisionan, ¿a qué control le hago más caso? ¿O uno u otro? Porque a veces no están en la misma dirección. Ámbito subjetivo y ámbito objetivo material. En particular, ¿a qué elementos? Me afecta a qué sistemas de información me afecta el esquema nacional de seguridad. Y todo esto lo vimos en el año 2016, modelo de guía pre-830, antes de que esa guía existiese, guía que hizo el CCN en su día y que nos ha facilitado a todas y a todos mucho el camino. Y por otro lado, el, el origen y la naturaleza de nuestro sector, o del sector de nadie, mejor dicho, la singularidad hace que todas las cosas no sean tan sencillas. Cuando todos hemos vivido en COVID-19 y hemos tenido que movilizar el puesto de trabajo, como ustedes pensarán, las posiciones de control no se movilizan. Es un negocio muy diferente, muy diferente y además tecnológicamente también lo es, porque a veces no tenemos detrás de la pantalla un control al suprimir, ni podemos desplegar una GPO, ni el cross-site scripting es algo que hay que mirar. Es diferente y nuestra cadena de suministro que proporciona tecnología también lo es. No tenemos muchos proveedores de cloud donde podamos elegir. Esas cuestiones son importantes. Y cuando miramos en el 2016 cuántos vecinos virtuales teníamos, veíamos que no había nadie. Y evidentemente estas cosas, iremos trayendo algún personaje a la presentación, no pueden venir con nosotros. No se trata de ser el único. Evidentemente tenemos que impulsar estos proyectos para que otros operadores de servicios esenciales estén aquí con nosotros. ¿no? ¿Y aquí, qué hicimos? Pensar. ¿Qué pensamos? Vamos a hacer un análisis de qué iniciativas de seguridad existen en la compañía. Que no tiene por qué ser impulsadas desde el Departamento de Ciberseguridad, sino qué hay interesante. Y que había muchas cosas. Había un cierto orden en la materia. Desde que había una cantidad brutal e ingente de documentación, como comentaba Gerardo, desde que se hacían auditorías técnicas por parte de nuestros organismos reguladores, en el caso en aire esa esa había madurez había madurez y se respiraba en la organización en sus valores un ADN de seguridad pero hicimos un gap frente al esquema nacional de seguridad y cientos, cientos, eh, perdón que es verdad que ciertos controles se cumplían muy bien sobre todo aquellos que veis en la pantalla vinculados a la protección de instalaciones e infraestructuras que leyendo entre líneas entenderemos por qué sí o la parte de resiliencia, en la parte de continuidad, habría otros que no era así. Y los hemos clasificado en tres tipos: aquellos que parecían muy difíciles de cumplir, que eran imposibles, aquellos que parecía que no eran para nosotros en la parte core de negocio, y otros que simplemente no cumplíamos, pero como cualquier otra entidad que no cumple y se pueden cumplir trabajando. Y os hemos puesto aquí en la pantalla algunos, no nos vamos a detener en todos, pero fijaros que la tecnología propietaria no hay grandes posibilidades de exigir a veces la instrucción técnica de conformidad con nuestros prestadores de servicio porque pueden quedar los concursos desiertos, o que en una posición de control tiene que haber una plena accesibilidad a todo y no podemos estar pensando en el bloqueo del puesto de trabajo ni en la trazabilidad, tal y como por lo menos parece que está en el Esquema Nacional de Seguridad o en el doble factor de autenticación. Por otro lado, también veíamos otro tipo de controles que estaban más enfocados a la parte tradicional de NAIRE, que también existe, que es la sede electrónica, el backend tradicional, y no estaba en la parte operacional. Aquí estamos hablando de la política, de firma electrónica o sellado de tiempo. Y por último, otros que, bueno, como todo. En las organizaciones siempre cuesta trabajo, que es montar un sistema de gestión o, por ejemplo, la parte tradicional del doble factor de indicación que tiene no una resistencia tecnológica, sino una resistencia organizativa, ¿no? por la dificultad de poner ese factor. Y algo fallaba en la ecuación, porque ¿cómo puede ser que tengamos un modelo donde en el espíritu se respire cierta seguridad y cuando lo contrastamos con un esquema que analiza la seguridad, no esté totalmente armonizado? ¿Qué toca, que, que toca hacer? Estrategia. ¿Qué hicimos? Pensamos en certificar un sistema de información tradicional, el BAQEN. Quizás lo instrumental, pero era la, menor, la mejor manera de ir introduciendo este concepto en la compañía. Y logramos llegar a la primera conformidad en el año 2018. Y aquí apareció una gran lección aprendida o un efecto. Se empezaron a conectar ciertas cabezas de diferentes... Áreas, departamentos, divisiones o como lo podamos estructurar en las diferentes compañías. Y el área de o los departamentos de sistemas y los de seguridad empiezan a hablar. Y eso es muy positivo. Modelo global, que es de lo que se trata. Ahora hay que definir la operación de esta estrategia. Porque no podíamos perder el foco. Que nuestro foco era la parte operacional. El core de negocio. Aquello para lo cual hemos nacido y, hemos, y tenemos que prestar servicio. Y aquí... Hay unos elementos muy importantes. Se refuerza la oficina de ciberseguridad. La oficina de ciberseguridad está liderada por una persona que tiene conocimiento del sector, que tiene capacidad de interlocución con la dirección, que permite liderar a su equipo de trabajo para satisfacer los requisitos que le han impuesto los responsables de la información de los servicios, desplegando su estrategia de seguridad. Perfiles tradicionales, RETIN y Bluetin. Ya los conocemos. Un perfil muy importante, gestión. Vamos a llamarlo doble G y luego lo voy a explicar. Y por otro lado, un perfil nuevo. Un perfil clave, nuclear. El intérprete. Y, y ustedes dirán, ¿y el intérprete qué es? Gerardo, cuéntanos el intérprete. Aporta muchísimo a la hora de saber hacer esa traducción que antes comentaba al principio, que eh, sabemos que somos seguros, tenemos el conocimiento, tenemos la percepción, pero en ocasiones lo que nos falta en realidad es trasladar esa sensación o ese saber hacer al lenguaje que, el, que la norma nos demanda. Y ese intérprete para nosotros es una figura clave. Porque lo que nos permite es efectivamente eh, llevar a cabo esa traducción que a nosotros en un momento dado, sin ser tan expertos como, como puedan ser ellos en la norma, nos facilita ese, ese paso adelante y esa correlación entre lo que estamos haciendo y lo que se espera que hagamos eh, en relación con cada uno de esos eh, requisitos y de esos controles. Por lo tanto... Mmm, eh, no es ningún secreto que en nuestro caso ese, ese guía, ese serpa ha sido Instituto CIES, pero no se trata de hacer de este evento nada comercial, ni muchísimo menos pongamos ahí una línea de puntos y que cada cual lo complete con el artista invitado que prefiera. De lo que se trata no es de vender nada, sino de ser conscientes del valor añadido que aporta el hecho de contar con la ayuda de alguien que nos sepa guiar y que nos sepa conducir a la cima, en este caso de la certificación, sin morir en el intento. Como decía Gerardo, es el expertise de las consultoras, que hay muchas y muy buenas. El intérprete nos ha permitido llegar a ese punto, pero antes he hablado de un concepto que era el de la doble G. ¿Os acordáis? La doble G es la gestión global. La gestión global es de toda esa ingente documentación existente. Hay que montar un sistema de gestión, hay que modificar los procesos de las organizaciones que tienen que estar sustentados por tecnología que los arropen y luego medido por indicadores, porque lo que no se mide difícilmente se puede mejorar. No es el que tiene que venir con nosotros, al igual que el anterior personaje, porque no sé si lo conocéis, este es el autor del de control C, control V. Y no se trata de tener procedimientos con amarillos para rellenar, se trata de modificar procesos articulados a través de un sistema de gestión. El intérprete del que hablábamos, ¿qué hace? Tres cosas importantes. Primera, es capaz de acudir a la norma y ver su exposición de motivos de cada uno de los controles, tal y cual lo veis en el Código Civil. Las normas se interpretan en su contexto, atendiendo fundamentalmente a su espíritu. Tengo que saber qué pretende el control y si los sistemas, por su naturaleza, son muy difíciles de aplicar las medidas de seguridad, buscaré una alternativa, medidas compensatorias. Guía 819 del Centro Criptológico Nacional. Ahora bien, no hay que olvidar que hay que utilizar sistemas que complementen la vigilancia. Por tanto, es un binomio muy importante: compensatoria y medidas complementarias de vigilancia. Ahora, sin embargo, esa gran dificultad que veíamos de aplicar el esquema se traduce a que parece que es algo que se adapta perfectamente a la organización, porque nos lo hemos llevado a nuestro terreno utilizando esos mecanismos anteriormente dichos. Eh, la guía 819, perfil de cumplimiento específico. Es posible que aquí esté el origen de un perfil de cumplimiento específico sin perjuicio de que se pueda llegar a sectorizar, igual que hicimos en su día con las guías 883 de entidades locales junto con el CCN y luego lo hicimos por tipología de ayuntamientos, por, por, por población. Que las posiciones de control no tengan obstáculos para poder eh, identificarse y que tengan que tener todo encima de la mesa para poder hacer su trabajo, no quiere decir que no sean conformes al Esquema Nacional de Seguridad. Y en cuestión de los complementos de vigilancia, se trata de monitorizar a nuestro paciente, de conocer sus constantes vitales. Aquí tenéis una captura de una herramienta que existe en, en aire, que se llama Obsidian, que permite sacar indicadores y ver eh, cumplimientos de SLA. Son interesantes este tipo de herramientas. Segunda tarea importante que hace nuestro intérprete: conecta cabezas. Cuando hay una incidencia, o un, mejor dicho, un incidente de seguridad, hay que conectar las partes interesadas. Cuando viene. La parte de protección de datos, 72 horas, derechos y libertades. Cuando viene la parte operacional, restaurar el servicio lo antes posible. Cuando viene quien tiene que hacer la interlocución con diferentes autoridades de control, cuando estamos hablando de Lucía, todas estas cosas hay que respetar porque cada uno tiene su misión en la compañía y hay que hacerlo y tiene que cumplir su trabajo. Pero tenemos que juntarlo, es la gestión global. Tiene que hablar diferentes idiomas para encajar las piezas. Y el tercer elemento importante tiene que hacer un pequeño rastreo porque no todas las iniciativas de seguridad emanan de la Oficina de Ciberseguridad. Hay muchas iniciativas que vienen muy bien. Los procesos de transformación digital tienen que estar acompañados de seguridad y todas esas cosas tenemos que ponerlas e identificarlas. Por ejemplo, si hay un elemento como Office 365 como instrumento de transformación de la organización, tenemos que también meterle la pieza de seguridad. Esta parte es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a bastionar. Office 365 podrá tener sistemas de información en categoría alta, pero tienes que hacer tu setup. Y aquí tenéis las guías del CCN como elementos muy importantes y que tienen que ser de aplicación. Siempre que uno emprende un viaje que prevé largo y complicado, es muy buena idea saber rodearse de los mejores compañeros de viaje y en este sentido hemos tenido los mejores. Por una parte, el Centro Criptológico Nacional nos ha ofrecido su total colaboración y de hecho incluso nos ha llegado a facilitar eh, borradores de, de documentos que nos han ayudado mucho a la hora de interpretar controles y de saber orientar cuál es la mejor solución para cada uno. La certificadora, tres cuartos de lo mismo. También ellos son una pieza clave a la hora de saber interpretar y de flexibilizar la manera en que interpretamos las cosas, ojo, sin perder el rigor en el fondo, que es en última instancia de lo que se trata. Y a nivel interno, bueno, nuestra oficina, nuestros compañeros también de, de otras unidades técnicas han aportado un trabajo espectacular, pero es lo que comentábamos antes, esa consultora, ese Sherpa que nos lleva hasta la cima y que nos facilita recorrer el camino en la dirección adecuada sin perdernos y sin desorientarnos es un valor añadido que es muy importante tener presente y, y bueno incorporarlo en esa hoja de ruta cuando nos planteamos una iniciativa de este tipo. llegamos a la auditoría y si ya todas estas cuestiones nos pueden parecer complejas vamos a darle un poco más de emoción eh, la pandemia. Cuando ya lo teníamos todo bastante orientado, surge lo que todos sabemos que ha ocurrido y tenemos que adaptarnos eh, a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos requisitos, y, y bueno, eh, hay que seguir adelante. ¿Cómo lo hemos hecho? Una vez más, ha sido la, el papel de la entidad auditora la que nos ha facilitado mucho. Eh, saber sortear esta limitación. A través de una modalidad mixta de auditoría, parte en remoto, parte presencial. Y nos eh, bueno, gracias a ese esfuerzo también por su parte que quiero agradecer, hemos logrado sortear estas dificultades. Lecciones aprendidas. Podríamos compartir muchísimas. Eh, si tuviéramos que sintetizar, yo os propongo las siguientes. En primer lugar, como operador de servicios esenciales, tenemos ser, que ser conscientes de nuestras fortalezas. Tenemos mucho más trabajo hecho del que pensamos. Eh, nos puede intimidar un poco la norma en el momento que afrontamos esta certificación, pero debemos ser también conscientes de nuestras fortalezas. Y el mensaje que sí que me gustaría trasladar, además de animar a otros operadores a que se embarquen en esta aventura, es que tengan confianza en sí mismos porque tenemos mucho camino hecho. La formación, fundamental. Es un elemento fundamental. ¿Cuál es un indicador interesante cuando tu organización empieza a estar formada? Cuando se empieza a hacer la pregunta de qué pasaría así. Eso se tiene que ir poco a poco sedimentando dentro de la organización. Hemos llegado a lo mejor tarde a bastionar las guías de Office 365. Hoy eh, hemos llegado en un momento diferente, hay que llegar desde el diseño. Ahora la organización empieza a preguntarse ese momento, es interesante. En la auditoría, en el aire, fue recalcado como un punto fuerte. En nuestro caso particular, una de las variables o de los parámetros críticos se ha demostrado que es la disponibilidad. Nuestros sistemas son de alta disponibilidad por la propia naturaleza de nuestros servicios. Eh, no solo de confidencialidad vive el hombre. No podemos pensar siempre en ese parámetro como el más crítico en términos de seguridad porque... En ocasiones nos podemos encontrar con que no es tan relevante. De hecho, en nuestras operaciones, en gran medida, la, la, la información operacional con la que prestamos nuestro servicio es incluso de carácter público. El CCN, vital, colaborador, al máximo. Incluso hemos manejado diferentes textos de borradores del futuro Real Decreto y tenemos un pequeño NS dual. Hemos visto lo que hay y lo que va a venir. Es importante y ha permitido una cierta flexibilidad sin ello perder el rigor que tiene la norma. Ya lo decíamos antes, la figura del intérprete para nosotros ha sido fundamental. Eh, aparte de nuestro propio esfuerzo, gracias a que nos han sabido guiar y hemos sabido recorrer el camino adecuado, hemos logrado eh, obtener esta certificación que de otro modo, no sé si lo hubiéramos logrado o no, pero desde luego nos habría costado mucho más. La certificadora, lo mismo, igual que... Las consultoras son diferentes, las certificadoras también son diferentes. Hay certificadoras con gran expertise en esa materia. Importante, ¿cuántas veces ha venido alguien desde fuera y te ha dicho cosas que tú ya sabías y han tenido mayor calado? Tienes una oportunidad muy buena con las certificadoras. Se llaman las observaciones. Una observación es algo que se convierte en una no conformidad a los dos años siguientes. Si no las observan, le puedes tirar pequeñas migas de pan para que se canalicen. Son elementos que pueden canalizar palancas de cambio en la organización. Y si recordáis al principio, donde antes veíamos en el Ns una norma con sus luces y sus sombras que nos intimidaba un poco a la hora de abordar la certificación y que bueno, pues eh, nos generaba cierta inquietud. La experiencia nos ha demostrado exactamente lo contrario. Se ha terminado convirtiendo en un traje a medida que lejos de suponernos un problema, todo lo contrario, nos reporta muchísimas ventajas y se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Algunas de esas ventajas o de esos beneficios los, los podemos observar a continuación. Uno que a mí en particular me ha sorprendido muy gratamente y que me gustaría destacar es precisamente el primero. En organizaciones grandes es muy habitual que suceda esto. Eh, hay muchas unidades técnicas, y por muy buena colaboración y muy buena sintonía que haya entre ellas, es frecuente que cada cual nos, haga, nos eh, dediquemos a lo que mejor sabemos hacer y no tengamos una visión de conjunto de lo que hacen otros compañeros. Durante el proceso de certificación de preparación y de auditoría, lógicamente a través de esos grupos de trabajo se produjo una sinergia muy interesante que se plasmó pues en una colaboración y una fluidez de la información que nos facilitó muchísimo las cosas, pero ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que cuando obtuvimos la certificación, cuando terminó la auditoría, ese espíritu se mantuvo y nos hemos seguido reuniendo, hemos seguido colaborando y ese espíritu de mejora continua lo hemos sabido implantar y afianzar. Y eso para mí tiene un valor añadido muy grande. Un buen NS tiene una visión holística, cambia procesos, hace que la organización se comporte de forma diferente y estamos en un modelo global. Global quiere decir juntos pero no revueltos. Luego cada uno de sus eh, componentes tiene su propia, pero a veces hay que traer a todas las partes interesadas para resolver problemas conjuntos. Y cuando hablamos de NS, obviamente en, plano, en el plano normativo nuestra mente se va indudablemente al Real Decreto 3-2010, pero eh, lo, lo virtuoso de, este, de, este, de esta certificación es que va mucho más allá. Ya no hablo ni tan siquiera del Real Decreto Ley 12-2018 que transpone la Directiva NIS o del Reglamento General de Protección de Datos. Aquí la verdadera virtud del NS es que es tal su potencia y tal su alcance que nos incluso permite satisfacer normativa sectorial en el ámbito de la aviación. Por poner un ejemplo, el Reglamento Europeo 373-2017 también contiene requisitos de ciberseguridad que hemos podido constatar con ayuda de nuestro supervisor, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que quedan plenamente satisfechos con el Esquema Nacional de Seguridad en Categoría Alta, lo cual... También es destacable y creo que pone eh, de manifiesto eh, la validez y la importancia de esta certificación. Importante. Tres elementos para finalizar. Lo que veis en la pantalla, el director general destaca la necesidad de integrar en su hoja de ruta la ciberseguridad. Es muy importante. Ese es el calado que ha llegado a la organización. El NS, yo creo que si tenemos que definirlo con una palabra, la palabra es como los que me conocen, como acabo mis correos electrónicos, seguimos. Seguimos es auditoría continua, mejora continua, eso es lo que tenemos que hacer todos los días y cada dos años tenemos que estar otra vez ahí con la certificación. Y por último, hoy hemos venido a compartir y os hemos presentado el paciente cero de los operadores de servicios esenciales. Esperemos que esto nos permita a todos los operadores constituir una especie de certificación de rebaño. Centro Criptológico Nacional, gracias por organizar la jornada, gracias por invitarnos y todas las personas a las que nos escuchan, pues lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.